Dios. ¿Por quién se vive? El Creador, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me edifique aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen. Oír ahí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores, y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás exactamente cuánto has visto, admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y la fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira, que ya has oído mis mandatos. Hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Señora mía, ya me voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti. Yo tu humilde siervo, el más pequeño de tus hijos. Luego bajó para ir a hacer su mandado y salió a la calzada que viene en línea recta. A ver, Juan Diego, decidme, ¿qué es lo que quieres? Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré desde el principio y pensaré la voluntad y deseo con que has venido. Entonces, Juan Diego se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje. Al verla, se postró delante de ella y le dijo: La más de mis hijas, aquí estoy de vuelta. Fui a la casa del obispo, como me mandaste. Le expliqué todo y como tú me dijiste. Me escuchó, pero creo mi niña, la más pequeña, que no me creyó, porque soy un humilde indio. Manda por favor a alguien más, para que lleve tu encargo. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido, y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te causes la aflicción. De muy buena gana ya cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero acaso no seré oído con agrado. O si fuera oído, quizás no me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje, por lo que responde el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Se arrodilló de
delante de él. Se entristeció y lloró al exponerle el mandado de la Señora del Cielo, que ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada de edificar su templo donde manifestó que lo quería. A ver, hijo mío, Juan Diego, ¿dónde la habéis visto? ¿Cómo era? ¿De qué color era su piel? Estaba sola. Vamos, hijo, decidme. Estaba en el cerillo. Tiene la piel morena. Parece que tiene un sol y un aroma muy lindo. Ay, Diego, hijo, te creo todo lo que tú me decís. Pero como has de saber, es muy difícil edificar un templo. Así que ve y dile que te mande una señal de cómo ha de quererlo. Vamos, Juan Diego, tratad de entenderme. Señor, mira, ¿cuál es la señal que pide? Y luego iré a pedírsela a la Señora del Cielo, que me envía aquí a tu casa. Entre tanto, Juan Diego se dirigió hacia el cerro del desmayado, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que oída por la señora le dijo: bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te he pedido. Con esto te va a creer y acerca de esto ya no va a dudar ni a sospechar. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré con cuidado el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Y ahora vete, que mañana aquí te aguardo. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que nada lo que te asuste y aflija, no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi amparo. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ello. Quédate tranquilo, que ya sanó. Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigorosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo. Dirás que te mandé a subir a la cumbre del cerrillo, que fueras a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a querer su ayuda, con el objetivo que se edifique el templo que he pedido.